Pues aquí ya estamos en la Isla de las Muñecas. Aquí podemos ver ya la Isla de las Muñecas. Aquí está, mira. Está un poquito tenebrosón. Ahora nos encontramos aquí en lo que es la Isla de las Muñecas. Se dice que Santana comenzó en la década de los 50 a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Según la leyenda más famosa, estaba merodeando por la isla unos años antes cuando se encontró el cadáver de una niña ahogada que se había enredado entre los lirios del canal. Ahí están desde las Bratz, las muñequitas sin patitas, un bebé quemado. Tenemos más muñequitas. Ay, se encuentra todo el árbol lleno de muñecas. Y hasta allá mero arriba nos encontramos con un dinosaurio que es el T-Rex. Está puesto allá arriba en la mera punta del árbol, el T-Rex, aquí acompañando a las muñecas. Pues sí da un poco de miedito, un poco de miedito, pero está chingón, está chidón. Aquí está las muñeconas. Ahora sí que estamos rodeados de muñecas. Este es el árbol de las muñecas, porque está llenísimo de muñecas. Ahí está un, este no es muñeca, este es otro tipo. Es el colado ahí. Aquí tenemos a la desgreñada. La muñeca desgreñada, pues la está desgreñando ese muñecón, la está desgreñando. Tenemos la de sin cabeza, la nalgona, el güerito, el que no se ha bañado como por un mes. Ah, cabrón, acá tenemos un colgado. Ahí trae su playera Lacoste. Ahí está, mira, playera Lacoste. acá está un Mickey, el Mickey Mouse, y otra muñecona. Igual acá tenemos otro sin cabeza, las Barbies, todo tipo de muñecas, con cabeza, sin cabeza. Esa parece que nos está mirando fijamente a la cara. Nos está mirando. A decir, este güey que trae. Esta que fe. ¿Y es ahí qué onda? ¿Qué? ¿Qué está goleando ahí o qué? Tenemos otra cabezona. Este lugar ha sido siempre el objeto de espeluznantes leyendas, pero la verdadera historia que se oculta detrás es realmente triste. Una isla que destaca por su macabra historia y especialmente por su aterrador paisaje. Y como su nombre lo indica, está repleto de muñecas que ponen la piel de gallina a todo aquel que se acerque. Pues como ven, nos encontramos aquí en la Isla de las Muñecas. Obviamente, obviamente está lleno de muñecas, pero sí está un poquito... cabrón. Está un poquito tenebrosón. Por todos lados podemos ver que está lleno de muñecas, todo hacia arriba. Por todos lados, hacia donde volteamos, está lleno de muñecas. Por este lado también tenemos muñecas por todos lados. Este es el árbol de las muñecas también. Aquí están colgando las muñeconas. Tenemos esta colgando acá. La de sin pierna. La muñeca sin pierna. Aquí tenemos la otra. Ahí. No más muñecas hay. También hay ositos.
tenemos el... Este muñeco no quiere que lo estén viendo, pues ahí se está tapando. Pero ahorita lo vamos a grabar. De todos modos, aunque no quiera que lo veamos. Cabrón, tiene los ojos, ¿qué? ¿Rojos? Tiene los ojos rojos. ¿Qué, a ver qué? ¿Por qué tiene los ojos rojos? ¿Y si tiene los ojos rojos o qué onda? Lo estoy viendo mal. A ver, díganme si tiene los ojos rojos. Porque creo que estoy viendo que tiene los ojos rojos. Así está medio diabólico. Vamos, esta tiene, ¿qué máscara? Tiene la máscara. Y como cuenta la leyenda, todas estas muñecas fueron aquí colgadas para ahuyentar a los malos espíritus, según Julián Santana. Ya mero arriba se encuentra otra colgada que parece que es la Llorona, ahí arriba. Pues sí, hay un buen de muñecas, hay mucha muñeca. En esta cabaña es donde, según Julián Santana, es donde él vivía. Desgraciadamente, el hombre falleció en el 2001, por lo que la casa quedó vacía, dejando un escenario fantasmagórico con cientos de muñecas, muchas de ellas desmembradas en el interior de la casa y colgando de la vegetación de la zona. Pues qué, entraremos. Cabañita que se encuentra aquí. Vamos a entrar, vamos a ver. Les voy a contar un poco de la leyenda de aquí de la isla. La leyenda de la isla dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla al enredarse entre los lirios de la orilla. El hombre que se encargaba de cuidar el original islote en total soledad no pudo hacer nada por salvarla. Se dice que entonces, al poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña se aparece en los sueños de Santana, al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Se dice también que al poco tiempo de que la niña se ahogara, apareció una muñeca, la cual se decía que era la niña ahogada. Ante el miedo del fantasma de la niña y apenado por no haber podido salvarla, Julián decidió proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños, que funcionarían como guardianas. A raíz de aquello comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, las cuales decidió colgar. Así pasó de unas pocas a más de 1500. Evidentemente hablamos de muñecas abandonadas, por lo que su imagen infunden aún más miedo. A muchas de ellas les falta extremidades, tienen las cuencas de los ojos vacías, están sucias y podridas. ¡Hijo de...! ¿Y qué pasó? Ahora sí me sacó la... Pensé que era una víbora, hasta que vi que se movió esa madre. Digo, ya está. Ya me había sacado la... Acabo de ir al baño. Sí, ya. Apenas te iba a preguntar, ¿esta muñeca por qué está en conserva? No sé, es que ya sabes que... ¿Es la muñeca en conserva? Bueno, una simulación, ¿no? Sí. Muchos consideran que esta historia no fue más que un invento ideado por él, pero leyenda o no, el hombre acabaría sufriendo el mismo destino que el de la niña. En el año del 2001, Julián Santana se acercó hasta uno de los canales para pescar acompañado de su sobrino. Allí le confesó a su familiar que había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo desde hace mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba el ganado que pasteaba por la zona, pero cuando regresó con su tío, este yacía muerto flotando en el río. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un infarto. Desde este momento, el lugar se quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas. Un lugar en el que el silencio se entremezcla con la tragedia y el misterio. Las leyendas dicen que cada noche las terribles muñecas eran poseídas por el espíritu de la niña y acompañaban a Julián en sus últimos días. Bueno, pues qué tales
apareció la isla de las muñecas, está llena de muñecas. Si vienen a Xochimilco, pues obviamente no pueden perderse la oportunidad de venir a conocer lo que es la isla de las muñecas, que se encuentra aquí en Xochimilco. Obviamente van, les dan su recorrido por los canales de Xochimilco y llegan aquí a la isla de las muñecas. Y aparte de conocer aquí la isla, pues también se encuentra la isla de la Llorona, y se encuentra lo que es el ajolotario, donde está exhibido lo que es el ajolote, originario también de aquí de Xochimilco. Bueno, pues ¿qué tal les pareció la isla de las muñecas? Si les ha gustado, pues no olviden dar un like, dejar un comentario. Si les gustó o cualquier otra cosa que quieran saber, háganmela saber ahí en los comentarios y yo se los estaré contestando. Hasta luego.